Puede ser para Necaxa y toca y extiende para que venga nuevamente por esa zona el comandante Quiroga. La robó muy bien el Fideo Álvarez. Tiene gran cañón y puede en cualquier momento también convertir y pegarle de lejos. Ahora será Delgado. Juan Antonio levanta la cara, toca en contra, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! Apareció el serrucho, llegó Claudio Baeza y después de un